Un año va a completar el técnico Juan Carlos Osorio en Nacional y pese a mostrar en su balance de hechos positivos, como ganar dos títulos o mantener un alto rendimiento en los resultados, no convence con su propuesta ni ha podido ganarse la confianza de la familia verde. Luego de la derrota ante Itagüí, otra vez todos los señalamientos apuntan al técnico verde. Eso sí, la responsabilidad también es de los jugadores. Rueda de prensa en el camerino verde con un ambiente de crisis por donde se le mire. Técnico verde Nacional e Itagüí buscaron el triunfo por caminos distintos y al final la estrategia dorada fue más productiva. Sabíamos que el juego iba a ser de esa manera, ellos se iban a replegar, en cualquier momento iban a tener una transición, como suele ocurrir en cualquier juego que se juegue de esa manera, uno elaborando y con posesión y el otro a contraatacar. El estratega verde fue más allá y analizó el presente de sus dirigidos. Independientemente de los resultados que obtengamos de aquí en adelante, sentimos la necesidad de que hayan cambios. Nacional quedó en el fondo del grupo B y sin puntos. En la próxima fecha visitará al Tolima en Ibagué.